¿Qué pasa, chicos? Soy Harry, bienvenidos a un episodio de Primeras Impresiones. Estamos haciendo un juegazo que tenía un montón de ganas de traer a este canal, ¿vale? One Military Camp. Llevo un tiempo compartiendo pues correo con la gente de Abilight, ¿vale? Que es un estudio indie de Barcelona, sobre este juego, ¿vale? Llevan bastante tiempo pues en desarrollo y me enviaron la key hace muy poquito, lo cual lo agradezco infinito. El juego sale hoy, ¿vale? Si estás viendo este vídeo ya el juego está publicado, por si te quieres hacer con él. Está traducido al español, obviamente. Y es un juego de gestión de campamento militar, ¿vale? Creo que el nombre lo deduce y si no, pues, chico. ¿Vale? Se trata de crear nuestro propio campamento militar y además tenemos una campaña, ¿vale? Una campaña con su historia y todo. Está genial, ¿vale? El reclutar a gente, ¿no? Para el ejército, nuevos soldados y tal, entrenarlos y prepararlos para guerras y combates. Está muy guapo, está muy, muy, muy bien. Vamos a echarle un vistacito, ¿vale? Tenemos el modo sandbox, que parece que no está implementado todavía. Y el modo campaña, este es el malo maloso, que creo que se ve, es evidente. Derrota las malvadas fuerzas de Dragon y sus secuaces para liberar tu tierra a través de una campaña narrativa. Espera un momento, vamos a bajar un poquito el volumen, ¿no? Que me gusta la música, pero... Vale. Una carpeta, ¿qué cojones? No, vale. Military Indie Camp. Yo qué sé, tío. El enemigo está muy cerca y tratará de sabotearnos. No descuides la construcción de tus defensas. ¡Ah, que vienen a atacarnos y todo! A ver. Buah, cinemática, qué guapa, ¿no? Este es el malo maloso. Lo parece, ¿no? Este es el Hitler Ernesto, ¿no? Español. Qué guapo. Igual son como bosses que tienes que ir derrotando poco a poco. El oleoducto ruso, ¿no? Sí, seguramente son como bosses, tío. Tienen toda la pinta, ¿no? Los diferentes malos del juego. Una la otra. Vale, y empezamos nosotros, ¿verdad? Tenemos que ir expandiendo nuestro territorio o ir rechazando, mejor dicho, al enemigo. Tiene buena pinta eso. Empezamos aquí. ¡Qué bonito! Ese es muy lindo el juego. Welcome. One Military Camp. Sargento Hawkins. ¿Así no se llamaba el de la chaqueta metálica? Bueno, en fin. Alto ahí, levanta las manos y date la vuelta muy despacio. Oye, así que eres el represo que mandan desde la escuela de oficiales. Con esas pintas. Tendré que conformarme. Si el alto mando considera que vales, entonces yo también. No hay más remedio. Mira, pero con ganas de trabajar. Soy el sargento Hawkins. Mis amigos me llaman sargento Hawkins. Para mi mamá soy el sargento Hawkins. Y a partir de ahora, a partir de ser el sargento Hawkins. Soy el responsable de estas instalaciones. El One Military Camp. Y mi deber es parar los pies al maldito Dragon. Esa bandija. Hace ya un año que domina con puño de hierro los demás territorios del país. Somos todo lo que se interpone frente a sus malvados planes de conquista. Mis mejores soldados y también los peores se encuentran cautivos en su territorio. No supimos reaccionar. Si tan solo hubiéramos tenido con nosotros a nuestra general Diane Birchwill Whistle, la cosa hubiera sido diferente. Pero estás aquí. Abre bien los oídos. Mira al frente. Pecho fuera. Este momento es todo lo que queda. Y si ahora parece que es un estado ruinoso, es porque aún no te has puesto a trabajar. En cada hierro oxidado, en cada brizna de hierba y en cada tronco de madera está la oportunidad de parar los pies a Dragon. Solo hay que ponerle a punto. Acompáñame dentro y te pongo al día. Ya hablaremos más adelante de ese corte de pelo. ¡Archet! One, two. No te voy a engañar, este momento es un auténtico desastre. Las cosas no funcionan, falta mantenimiento y sobre todo necesita personal. Lo teníamos completamente abandonado, pero tuvimos que recuperarlo cuando Dragon conquistó el resto de nuestras... Vale, ok. Hemos pasado desapercibidos, adelántate, siéntete libre de explorar. Ok, cuando hayas practicado los controles básicos, selecciona el barracón. A ver. Ah, mira, este tutorial de juego se presenta todos los conceptos y mecánicas jugables. Hombre, vamos a jugarlo, obvio. Si tienes alguna duda, podrás ver el vídeo explicativo. Vale, mira, puedo rotar el mapa, perfecto. Lo que está invertido, coño. Bueno, no, está bien, ¿no? Vale, sargento Hawkins. ¿Qué pone? Reduce el coste de construcción un 10%. Ah, que tenemos como héroes o algo así. Que tienen perks. Esto es el barracón. No, esto es el centro de reclutamiento. Nivel de investigación. Árbol de investigación. Mejorar, reparar. Vale. Iremos viendo eso. El barracón supongo que es esta mierda, ¿no? Los barracones sirven para que descansen nuestros reclutas. No todo va a ser trabajar. Hay que mantener la mente y el cuerpo sanos. Cada uno de ellos puede albergar hasta 7 cadetes. Tenlo en cuenta cuando estés. Vale, se viene gente. Nuestro barracón está está sin energía. Vale, estamos bajo mínimos. Sin luz, nuestros hombres y mujeres sí que van a saber lo que es la hora más oscura. Esto es una referencia a The Darkest Hour, ¿no? O... ¿cómo se llama? The Darkest Hour, no. Dark Thirsty, ¿cómo se llama aquella película, coño?
Bueno, no me acuerdo. Construye un generador de energía para poder alimentar toda esta zona. Construye un generador de energía en la zona marcada. A ver. Tum, 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 tum. Ah, yo estoy yendo para acá y era la flecha aquí. Soy imbécil, está aquí. Vale, construir. ¡Hostia, hay un montón de cosas! ¿Puedo pausar? Sí, vale, con el espacio pauso. Dios, todo lo que hay. ¿Esto qué es? Almacén de munición, medicinas, comida. Entrenamiento de velocidad, de fuerza. ¡Madre! ¡Todos los edificios que hay! ¡Qué locura! Cartel grande. Esto es decoración, ¿verdad? Esto es decorativo. Entrenamiento, edificio de entrenamiento, no sé qué. Vale, eléctricos. Generador de energía. Cuesta 2.250 pavos. Así me gusta, un barracón bien iluminado. Así los pelusas tendrán un lugar. ¡Los pelusas! Vale. Ya tenemos donde dormir, así que hablemos del rancho. Localiza la cantina y haz clic sobre ella. Localiza la cantina, es esto de aquí, ¿no? Aquí comen. Onda, el rancho del ejército, un sabor difícil de olvidar. En mis tiempos le echaban hasta trozos de neumático. Sí, en comparación esto parece un restaurante de lujo. Vamos a aprovechar esta vieja cantina, pero para ello necesitaremos conectar al resto del campamento. Un camino. Vale, entiendo que tengo que hacer un camino por aquí, ¿no? Vale. ¿Qué es esto, por cierto? Me marco un 1. Ah, vale, que tiene problemas. Ok, te marca las cosas que tienen problemas. Edificios esenciales, me falta la cancha. No, la cantina, vale. Que está falta conectada por un camino. Reparar, ok. Ya nos enseñarán todo eso, poquito a poco. Caminito. Qué cómodo, ¿eh? El creador del camino, está muy bien. Well done. Con este camino no, nuestros reclutas podrán acceder a la cantina. Hay que conectar la red eléctrica. Construir postes eléctricos para abastecer la cantina. Tiene que salir postes eléctricos de aquí, ¿no? Ah, conectan por una... Esto me gusta, ¿eh? No hace falta hacer un cableado ni nada así. ¿Puedo ponerlo aquí? Vale, no. Tiene que salir de aquí. Vale, sí, ok. Que se haga la luz. Esto empieza a funcionar. Ahora tenemos que contratar un cocinero y por favor, que no le eche trozos de neumático a la sopa. Algunos edificios como la cantina requieren contratemos staff, personal, ¿no? Los trabajadores pueden dormir en el barracón junto a los reclutas, pero su moral será más elevada si le construyes una casa particular. Sí, hombre. Deben contar con las mejores condiciones si queremos que trabajen bien. Por eso te he mandado a construir una casa particular para nuestro primer cocinero. Pero si quieres traer más empleados, vas a tener que construir más, no lo olvides. He puesto anuncios para que vengan candidatos, dice. Vamos a ver si llega alguien. Mira, aquí está ya, ¿no? Hansel Poposky. Cada candidato tiene habilidades específicas que debemos tener en cuenta en función de la tarea que le queramos asignar. Por un lado están las habilidades, que son sus capacidades básicas, y por otro los rasgos, que nos muestran sus talentos especiales. Presta atención, ok, contrata a los mejores. Parece que el tal Poposky no es mal cocinero. Prepara una sopa increíble, es mi favorita. Vale, selecciona a Hansel y contrátalo. Podemos pausar en cualquier momento para que nos sigan bajando las cosas, ¿no? Esto es tecnología. Bueno, puntos de investigación. Población, tengo sed. ¡Hostias! Mira, ingenieros, por ejemplo, cocineros, médicos, Dios bendito que sí, francotiradores, tanques, Dios bendito, y de todo, tú. Vale, este tío, ¿en qué es bueno? Toda su familia es militar, por lo que desde pequeño sabe que acabaría aquí. Es bastante mediocre, no destaca en nada. Después de verle, quizá tendremos que comprar pesas más ligeras. Velocidad, es rápido el tío, ¿no? Bueno, buen cocinero, su experiencia como cocinero es un 25% más rápido. Conocimientos de defensa, su experiencia como oficial de seguridad sube un 25% más rápido y búho nocturno, su energía desciende un 10% más lento en horario nocturno. ¿Vale? Ah, y puedes elegir cómo contratarle. Mira, soldado raso, mantenimiento, cocinero, médico, defensa, investigador. ¿Esto qué es? Edificio de actividad principal y alojamiento. Casa particular. Vale, está muy ahí. Está guay esto. ¡Míralo! Así me gusta. Con el señor Poposky en nuestras filas, nuestros reclutas comerán como reyes. Me muero por probar su sopa. Primero tenemos que poner a punto la cantina. Este edificio lleva mucho tiempo abandonado y está en unas condiciones lamentables. Mira esos suelos, es repugnante. Vale, nos enseñarán a reparar. Ah, bueno, encargado de mantenimiento. Se encargan de que todo esté reluciente, ¿no? Si no cuidamos las cosas, los reclutas no podrán entrenarse. Es una tarea vital. También se encargan de gestionar los almacenes y los recursos dentro del campamento. Vale. ¿Qué tal si contratas un encargado de mantenimiento? Vale, una vez con nosotros, no tienes más que seleccionar el menú de detalle de la cantina y pedir que la limpie. Vale. A ver. Asignar. Podemos asignar más gente, ¿no? Reparar. A ver si pongo reparar. Vale, como no hay de esto.
Aquí hay un pavo, Robert Clark. Siempre está buscando nuevas oportunidades de negocio. Le hará falta mucho entrenamiento para destacar en alguna especialización. Hemos visto abuelas más rápidas que él. Hombre, tiene fuerza, ¿no? Soldado raso, no. Habría que contratar como mantenimiento, ¿no? Asignarle. ¿No puedo? Bueno, barracón. Y supongo que toca hacerlo aquí, contratar. ¿Qué estás haciendo? No es la especialización que te he pedido. Deja que te enseñe cómo funciona esto y cuando superes alguna misión podrás contratar a quien quieras. ¿Y qué coño tengo que hacer? Ah, vale, hay que... Ok. Primero el edificio de mantenimiento. ¿Puedo ponerlo donde me dé la gana? Mira, ¿puedo rotarlo? Eso me encanta. ¿Puedo ponerlo aquí? Perfecto. Ahora sí, ¿no? Camas. Ah, una casa particular para él. ¿Qué dices, coño? Vale, pues vamos a ponerla por aquí. Ahora sí tengo que contratarle. Aquí. Contratar. Espérate, ¿le ha asignado las cosas que le corresponden? Sí, ¿no? ¡A trabajar! Quiero ver el campamento limpio como una patena. El mantenimiento del campamento en buenas manos. Ahora solo falta lo más importante, suministros. No podemos hacer funcionar nuestra cantina si no tenemos comida. Hay que buena solución. Los suministros son indispensables para mantener la maquinaria engrasada. Obvio, debemos ser cuidadosos y asegurarnos de tener siempre un flujo constante. Los principales suministros son el combustible, la comida, las medicinas y la munición. Lo malo es que en nuestra situación actual son bienes escasos. Para poder conseguirlos tendremos que contactar con proveedores. Acompáñame al mapa y deja que te lo explique. ¡Hostia, qué guapo! Este es el mapa del país. Como ves, Dragan se ha hecho con el control de casi todas las regiones. Ese mendrugo recalcitrante, ¡maldita sea! Para acceder al mapa puedes presionar el icono de mapa del país. Ok. Si quieres volver al mapa, le das otra vez. ¿Ves esos pequeños edificios? Sí, algunos de ellos son proveedores de recursos. El problema es que la mayoría están en lugares controlados por Dragan. A medida que vayamos cumpliendo misiones, desbloquearemos nuevos territorios y podremos acceder a estos proveedores. Los hay que cuentan con precios más competitivos o con mayor capacidad de producción. Vale, está atento a las ofertas. En fin, volvamos. A ver, quiero ver el mapa. Déjame ver el mapa, coño. Todas angustias. Para poder manejar los suministros necesitaremos almacenes. Vale, para guardar las cosas. No puedes juntar comida con combustible, si no podríamos tener accidentes inesperados. Ok. Si pones los almacenes muy lejos, van a tener que hacer auténticas maratones para llegar. Construir nuestro primer almacén de comida cerca de la cantina. Vale, ok, me va quedando claro. Aquí, almacén. Almacén de comida, voy a ponerlo aquí, ¿no? Al ladito. Bien, flamante almacén. Contactemos con nuestro primer proveedor. Si te fijas en la lista, acceder a la lista de proveedores. Solo tenemos uno disponible, ¿vale? Pero a medida que recuperen territorios tendremos más. Revisa el mapa de vez en cuando, ok. Nuestro almacén no vale para nada si no lo llenamos. Solicita nuestro primer pedido. Comprar. Existencias de comida. Formulario de adquisición sin recursos. Top ban. Buen guiñito, ¿eh? Todo pan, sin relleno, bollos, pitas, brioches, a granel. $2 la unidad. Envío 60. Vale, los recursos. ¿Puedo pedirlo cuanto yo quiera? No te creo. ¡Qué guapo! Nuestras reservas de comida están a nivel óptimos. Cuidado, no dura para siempre. Cuando estemos bajo de recursos, los servicios de campamento te avisarán y tendrás que pedir un nuevo cargamento. Hombre, eso podría automatizarse, ¿no? Solicitarás, puedes solicitar más en el almacén o en el menú mapa del país. Ok, lo dejo a tu elección. Almacén de combustible para generar energía. Cuantos más almacenes tengamos, más encargados de mantenimiento necesitaremos. Puede que tengamos que contratar a alguien. Venga, manos a la obra. Contrato con almacén. Vale, almacén de combustible. ¿Y dónde sería óptimo poner esto? Aquí, ¿no? Lo mismo, comprar combustible. Just gas. 700 cuesta esto. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es el altavoz ese? Ahora lo vemos, ¿vale? Contrato a otro trabajador de mantenimiento. Vale, ¿qué me están pidiendo? Ah, igual es que no tienen energía, claro. Tío, esto habrá que repararlo, ¿no? Reparar. Rellenar. Reparar. Eso está mejor, ¿no? Vale, puesto de reparación. Y aquí hay que contratar a alguien. ¿Quién llega? ¿Qué ha sonado? Contrato a otro trabajador de mantenimiento. ¡Eh! Ahí viene. Una chica. Sofía Ortiz. Es una amante de la música y disfruta escuchando todo tipo de canciones. No despunta en ninguna disciplina. Parece que le hará falta entrenar duro para llegar lejos de su carrera como soldado. Será mejor no exigirle mucho esfuerzo físico y... No, será mejor no exigirle mucho esfuerzo físico. No es su mejor virtud. Vale.
Edificio de mantenimiento. Lo que no tiene casa. ¿La asignamos al barracón? Esto empieza a parecer el campamento. Ya tenemos suministros y un lugar donde comer y dormir. Falta gente, ¿no? Ha llegado el momento de ponerse a currar. Empecemos con los edificios de entrenamiento. Nuestros reclutas tendrán que pasar por un duro de entrenamiento, adiestramiento antes de poder especializarse. Hay muchos tipos de especializaciones, desde pilotos hasta expertos en comunicaciones o incluso espías. Todas ellas requieren potenciarse unas habilidades por encima de otras. Por eso este primer entrenamiento en habilidades es el más importante. ¿Vale? Nuevos reclutas, iremos aprendiendo más, ok. Entrenamiento de fuerza y de inteligencia. Elige bien dónde lo construyes. Los edificios de entrenamiento hacen un ruido característico, como el arma del enemigo. Más vale tenerlos alejados de los barracones y las zonas de ocio. Si necesitas despejar el terreno, recuerda que disponemos de la herramienta de demolición. Vale. Vale, ok, claro. No puedo poner una práctica de tiro al lado de un barracón, ¿sabes? ¿Esto es? Espérate, ¿esto qué era? Inteligencia. ¿Y cómo puedes ver el ruido, tío? A ver, inteligencia no creo que haga mucho ruido, ¿no? Voy a ponerlo aquí. El cerebro puede ser el arma más poderosa. Vale, inteligencia es una biblioteca, cabrón. ¿Qué ruido va a ser esto? Y el otro es el de fuerza. El de fuerza sí, ¿no? Este sí que puede hacer ruido. De hecho, te lo marca, mira. Mira el área de sonido. Voy a ponerlo aquí. Y esto lo conectamos por un caminito. ¿Qué estoy haciendo? Tanto por aquí como por aquí. Perfecto, ¿no? ¡Perfecto! Ya está operativo. La promoción ha surtido efecto. Llega gente, ¿no? ¿Son reclutas nuevos? Es importante estar atento a las habilidades y rasgos de nuestros aspirantes. Si no son correctos, si no son los correctos, no serán tan eficaces en las misiones. Y eso no nos lo podemos permitir. Empecemos por esa persona de ahí. Para nuestro entrenamiento necesitamos a alguien que presente un perfil atlético y que esté acostumbrado al ejercicio. Me parece que no es el caso. No está muy en forma que digamos. Yo no lo veo mucho potencial como recluta. Quizás deberíamos echar un ojo a otros aspirantes y ver qué podemos hacer con este. A ver qué tal. Mucho mejor. Este recluta está en forma y tiene bastante potencial. La decisión es tuya. Vale, elija uno de los dos. Vale, ahora me dan para decidir. Este es inteligente. Y el otro es... Este tío es un mierdas. Siempre está preparado para un buen reto, sin importar lo difícil que parezca. Es bastante mediocre, no destaca en nada. La puntería que tiene deja mucho que desear. Enfermizo. Aumenta un 25% la probabilidad de enfermarse o lesionarse. ¿Y la otra? La otra es God, ¿no? Enamorada de las películas de acción de los 80 y los 90. Piensa que el ejercicio... No, que el ejército es como se ve en el cine. Es bastante mediocre, no destaca en nada. Algunos beben de la fuente del conocimiento, pero ya solo hizo gárgaras. Hey, me gusta. Conocimiento en defensa y velocista. Vale. La puedo tratar como defensa, pero me piden raso. Entrenamiento de fuerza. No, entrenamiento de inteligencia. Y barracones. ¿Qué hacemos con este tonto, loco? ¡A trabajar! Lo siento, me emociono. Me encanta el olor a sudor por la mañana. Me recuerda a mis años mozos. Ay, en aquella época era mucho más duro. El sargento Campbell, ese sí que era un tipo duro de pelar. En fin, ¿por dónde iba? Habilidades. Cuando un recluta entra en el campamento como soldado raso, irá al entrenamiento que más le apetezca. A menos que tú le digas lo contrario. Estos jóvenes de hoy en día no respetan nada. Se creen que van a hacer lo que les venga en gana. Vale. Son duros de mollera. La única solución es que les digas dónde quieres que entrenen. Nuestro nuevo recluta va camino del edificio de entrenamiento de fuerza, pero vamos a cambiar el plan. Ahí está, ya lo he hecho, ¿no? Experto en comunicaciones, ok. Si quieres que tus reclutas entrenen más rápido, puedes acelerar el tiempo en el menú de la esquina inferior de tu pantalla. Vale. Ya lo hice, ¿eh? Ya la asigné. Lo has hecho muy bien, viento en popa. Veamos si podemos sacar unos cuantos expertos en artillería y comunicaciones. Pero primero deberán superar su adiestramiento como soldados rasos. Vale, entrenar. A ver. Contrata a algunos soldados rasos mientras llega la noche. Uf, que no quiero contratar a este imbécil. No, no quiero a este tío. Míralo. Y a ver esta. Horario. ¿Puedo asignarle un horario? Está estudiando, ¿no? Definir objetivo. A ver. Clase inicial. Artillería. Experto en comunicaciones. Necesita 60 en inteligencia, pero los puede conseguir. Qué guapo está esto, ¿no? Mire, pueden ir ascendiendo. Vale, mi objetivo será ese, ¿no? Ok. Especializar, todavía no. Mira, aquí te pone el horario, mira. Todo esto es estudiando y luego ahorita de sueño, ¿no?
¿Hay gente aquí? Vale, tú. Son muy pochos, tío. 20 de fuerza. Bueno, hay que entrenarle. Barracón, fuerza. Vale. Podemos acelerar esto. ¿Qué botón es para acelerar? Un segundo. Vale, el 2. ¿Cómo estamos de recursos y esas cosas? Esto está perfecto. Esto no habría que repararlo todavía. Aquí está trabajando. Tío, me está gustando muchísimo este juego, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Se hace de noche. Qué rápido pasa el día cuando uno está ocupado, ¿eh? Por las noches los reclutas y el personal se van a dormir. El descanso es importante. No obstante, si queremos que esto funcione bien, los servicios del campamento deben estar disponibles las 24 horas del día. Obviamente no podemos hacer que nuestro personal trabaje día y noche. Eso sería inhumano. Pero sí podemos hacer que alguno de nuestros trabajadores pase horario nocturno. Presta atención, lo que viene ahora es importante. Rutinas. No te preocupes, es más sencillo de lo que parece. Cuando selecciones a un recluta trabajador, accederás al panel de detalle. En él podrás ver su horario actual, lo que vimos antes, ¿no? Día y noche. Es un equilibrio importante, ok, su moral, vale. Tienes que seleccionar el personaje que quieras y elegir un horario nocturno o diurno. También puedes personalizar sus rutinas haciendo clic en cada casilla por separado. Contrata un cocinero y asigna el horario nocturno. A ver. Hostia, este tiene un montón de todo, ¿no? Buen cocinero. Vale. Cantina. No tiene ningún tipo de... Bueno, luego le asigno un... Le construyo la casita, ¿no? Y a ella la pongo nocturna. Contrata algunos soldados rasos mientras llega la noche. Vale, pues le asignamos... Le creamos una casa a esta mujer. A ver. Qué guapo, tío. Mira los coches aquí, no me había dado cuenta. Vale, igual lo suyo es crearles una casita, ¿verdad? ¿Dónde era? Aquí. Casa particular. Recupera energía física y proporciona una cama para trabajadores. Creo que me hacen falta unas cuantas, ¿eh? Vale, caminitos por aquí. Eso le falta energía, pues tendido eléctrico. ¿Llega aquí el tendido eléctrico? Vale, perfecto. ¿Dónde veo mis trabajadores? Aquí. Soldado raso, raso. Tú tienes ya... Casa particular. ¿Tú tienes? No, barracón no. Casa particular. Barracón. Casa particular, vale. Perfecto, ¿no? Ahora todos tienen su casita y tal. Bien. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Algún soldado raso más? ¿Tú en qué eres buena? En nada, eres una matáfora aquí. Se enfada como los Sims, tío. Me encanta esto. Vale, pero sí, a por dos. En lo que llega más gente. Welcome. Buen trabajo, nuestro campamento está... Tendrá servicio de cocina a las 24 horas del día. Me he quedado bloqueado, soy gilipollas. Recuerda que siempre que contrates o reclutes a alguien, su horario de trabajo será nocturno o diurno, en función del... ok. Puedes ver el momento del día en que estamos en la barra de tiempo. Puedes acelerar el tiempo. Vale, suerte que el resto de servicios en el momento están disponibles y todo irá como la seda. Sigamos con las lecciones. Está cayendo el sol y nuestros cadetes y trabajadores han acabado su jornada. Día largo. Tienen que descansar. Mantener la moral alta es algo imprescindible si queremos que esto marche. Qué pesado con el sargento Campbell, hijo. Hoy en día tenemos técnicas menos medievales, bla, bla. La moral esté alta, ok. Edificios u otros elementos de entretenimiento. ¿Qué tal una partida de recreativos? Vale. Hasta aquí la lección de hoy. Construye un edificio de entretenimiento y si lo es conveniente, añade algunas farolas al campamento. Vale. Nuestros reclutas no ven en la oscuridad todavía, dice. Vale, escúchame. Edificio de entretenimiento. Esto hace mucho ruido. Vale, ¿podemos ponerlo? No, ahí no puede estar. Está al lado de las casas. Voy a ponerlo aquí. Supongo que no molesta la comida, ¿no? O sea, da igual que haga ruido al lado de... Ok. ¿Le llega electricidad? Creo que sí, ¿no? Vale, pues lo que habría que me dijo que es pillar farolas. Farolas... Me gusta más esta, ¿no? Vale, farola. ¿Qué pasa?
Peligro, sobrecarga de energía. Añade más fuentes de energía. Coño de la madre. ¿Cómo hago esto? Aquí. Vale, 30%. Vale, no, no está sobrecargada, ok. ¿Dónde está lo de las farolas? Aquí. Más o menos así. Y otra así. En cuanto está... Espérate, he puesto una aquí. Una, dos, farola. Una, dos, farola. ¿Qué tal así, gente? Una, dos, farola. Farolita. Una, dos, farola. Farola. Otra mirando para allá. Otra aquí más o menos. Yo que sé, así está bien, ¿no? Ah, me hace falta una aquí. Espérate. Ah, está perfecto, cabrón. Se ve lindo, ¿no? Está todo bien iluminado. ¿Qué más quería que construyésemos? Generador de energía, ¿qué le pasa? Sobrecarga. Vale, pues vamos a construir otro. Otra fuente de energía. Vamos a ponerla aquí al lado. Vale, para que se divida un poco la energía y tal, ¿no? Esto empieza a tener mucha vida. Me gusta, ¿eh? Empieza a tener bastante vida. Me gusta. Habría que pasar energía también para acá, ¿no? Esto está todo en sombras. Pero los caminos están bien. Contra algunos soldados rasos durante la noche. Vale. Velocidad, fuerza, inteligencia, precisión. Muy poca fuerza, tío. Podemos contratarla para inteligencia. Soldado raso, barracón, inteligencia. Venga, dale. Y nocturna. No paran de trabajar, ¿eh? Ahí va. Me ha dado dinerito. ¿Cómo lo llevas tú? 51 puntos tiene. Necesitas 60, ¿no? Vale, vamos a poner a por dos. Mira, este tío no descansa nunca, ¿no? Vaya, pro. ¿Tú? Precisión. ¿Puedo construir un esto de precisión? A ver. ¿Dónde era aquí? Logística. No, estos son almacenes. Velocidad, inteligencia. Precisión. Creo que no llega, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Ahí no tiene... Ok, necesito un tendido eléctrico, creo. Ah, no, porque tiene este al lado. Vale, perfecto, pues le hace falta luz. ¿Dónde estaba la farola? Aquí, ¿no? Farolita. Y voy a poner otra aquí. Perfecto, ¿verdad? El de precisión. Pues esa tía que tiene bastante precisión. Bueno, bastante. Pff, ya ves tú. Entrenamiento de precisión, barracón, contratar. El barracón tiene 4 de 7. Yes, sir. Yes, sir. Voy a poner la de día. Trabaja. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué está subiendo? Vale. Estoy subiendo la inteligencia, pues vamos a especializarla en comunicaciones. Objetivo esto, 30, ¿eh? Aumenta un 5% la probabilidad de enfermarse o de lesionarse entrenando. Hay que entrenar hasta 60 puntos, tío. ¿Qué pasa? ¿Quién ha llegado? Precisión, velocidad... Fuera aquí. Acaba de entrar y ya lo he echado. Acaba de entrar y ya lo he echado al carajo. Vale, ¿qué más hay que podemos construir? Parque de las cuatro esquinas. Parques, tío. Parque grande. Mira. Hostia, decorativo. Hay un montón, tú. Mira. Monumentos. Claro, tú puedes decorar como quieras.
Haría falta un entrenamiento de velocidad también, ¿eh? ¿Este es el ruido? Joder, ¿qué es ese ruido? Habría que hacer un entrenamiento de velocidad también, ¿eh? Se autoguarda. ¿Qué estoy haciendo, coño? Logro bloqueado los cuatro pilares. Claro, he puesto un entrenamiento de cada cosa. ¿Cuánto tienes tú, chica? 43. Uf, le está dando caña, ¿eh? La tía. ¿Qué te queda de entrenamiento? 46, 47. 48, 49, 50. Oh, pero se va a ir a dormir ahora. Mira. 54, 55. Ya se pira. ¡Qué putada! Le queda muy poquito. Casi la especializamos, tío. 51, 57. Soldado rosa. Te habría que entrenarte, ¿no? Artillería. Y tú habría que... no puedo poner precisión. No has investigado esta especialización. Ah, pues nada, sigue entrenando. Tú sigue ahí en la puntería, mira. ¡Qué guapo! Está que flipas, ¿eh? Tú, el juego es muy completo. Me encanta ver que funciona en pleno rendimiento. Los duros entrenamientos al sol y tal. Okay. Dar un paso más en nuestro entrenamiento. Nuestros novatos están preparados para especializarse, pasando de ser unos enclenques a profesionales bien formados. Ok. Cuando un recluta alcance su objetivo, te avisaré de que está listo para especializarse. Te recomiendo que de vez en cuando eches un ojo al progreso de nuestros cadetes. Experto en comunicaciones y... Vale, me hace falta el edificio. A ver, vamos a ver esto. Construir un edificio de especialización en comunicaciones funcional. Especialización en comunicaciones. Nah, aquí va a molestar por el ruido. Especialista soldado de clase de comunicaciones, vale. A ti. Especializar. A ver cómo lo hace. Vale. Primer especialista. Tiempo al tiempo. Puedes pedirles que hagan más horas de servicio o darles un tiempo de descanso. Te será muy útil si te acerca al objetivo de entrenamiento o si crees que el recluta necesita descansar para reponerse. No fuerces demasiado a nuestros novatos, podrían acabar mal. ¿Vale? Ya sabes todo lo que hay que saber para entrenar a nuestras tropas. Toca ponerse en serio. Tenemos que empezar a realizar misiones. Además de nuestro experto en comunicaciones, necesitamos entrenar a dos artilleros. Ponte ahí inmediatamente. Vale. Claro, tiene que entrenar a este tío y convertirse en artillero, ¿no? ¿Cuánto necesita? 60, igual que lo otro. Ok. Mírala. Mírala. Qué guapa, ¿no? Experta en comunicaciones. Rango de batalla, 0 más 64. Qué guapo está, tío. Y aquí me haría falta construir el edificio de especializaciones de esto, ¿no? Yes, sir. Supongo que sería... este. Entrenamiento de fuerza. No, ¿qué estoy haciendo? Este, el de artilleros. Lo pongo detrás mismo, ¿no? Cuando este tío esté listo. De hecho, ya está listo, ¿no? Yes, sir. Especializar. Yes, sir. Ahí va. A verlo. Míralo. Mírala. Yes, sir. Especializándose en comunicación con la antena, no sé qué. Y este tío, a ver. Con el mortero. Hermano, este juego está increíble. Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Me ha encantado. Me ha encantado One Military Camp. Muy posiblemente, bueno, muy posiblemente no. Creo que voy a seguir jugándolo fuera de cámara. O no sé si queréis que haga serie, no lo sé. Me ha encantado, tío. Parece muy divertido, muy chill, muy relajante. Me encantan los personajes, son muy sims. Es muy completo, es muy bonito. Y es español, gente. Qué orgullo, ¿eh? Es de un estudio español. Lo tenéis en la descripción, ya ha salido. Ha salido directamente hoy el juego, ¿vale? O ayer, no me acuerdo. Ha salido estos días, creo que hoy. Nada, ahí los dejo, chicos, si os ha gustado, dejad un like, por favor, que ayuda muchísimo y no cuesta absolutamente nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.
Yes, sir.